Alberto Fernández se refirió este domingo a la batería de medidas impulsadas por su gobierno en el marco de la guerra contra la inflación y fustigó aparte de la dirigencia del campo a la que acusó de tomar una posición político-partidaria y de no representar al sector. Mal le parece, por supuesto, al presidente que el gremialismo rural tome una posición política. Sin embargo, el gremialismo en general lleva años no solo tomando una posición, sino que también formando parte de un gobierno, y eso no le parece tan mal al presidente.